Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de... Vamos, David, a hacer la tortilla. En la cocina te espero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Oye, aparte de jugar, ¿tendrás que comer o qué? Sí que es verdad que tengo un poco de hambre. Vale, la tortilla para Fernando Flo, ¿no? ¿What? ¿Ok? Bueno, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a cocinar una tortilla de patatas, porque he dicho durante un montón de ocasiones que si voy a Canadá a darle el pelo a... ¿Cómo has dicho antes? Fernando Flo. A Fernando Flo. Tengo que cocinarle algo típico y he pensado hacer una tortilla de patatas. Yo soy lo que viene siendo a ser un maldito inútil en la cocina, pero amo la comida de mi mamá. Así que la he convencido con mucho esfuerzo para que aparezca en este vídeo. Te lo agradezco, mamá. Dame un abrazo. Así que sed buenos con ella. Hoy vamos a cocinar una tortilla de patatas. ¿Preparado? Sí. Pues venga, vamos. Ah, claro, porque me tengo que preparar bien. Sí. ¿Pero me dejo la gorra? No, la gorra fuera. Estoy calvo, ¿eh? Da igual, está guapo. Bueno, también deciros que está la mitad de mi familia ahí observando. No los vais a ver, pero es un vídeo, es el vídeo con más espectadores que he hecho yo nunca. ¿Y el gorro? ¿Es necesario? Sí. No se me va a caer ningún pelo, porque no tengo. Póntelo. De vídeos. El mejor de mi canal entero. Solo pido que le deis amor. Dale al botón rojo, dale a like. Esto es inolvidable. No entiendo nada. La gorra fuera. La gorra, ya nos hemos calado. Nos lavamos las manos, lo primero. La higiene, chicos. Para todo el mundo que no se crea que eres mi madre, ¿cómo le puedes demostrar que sí? Joder, que soy tu madre. Ya está. Ah, valió. Tomar por culo. Vale. Venga. Tortilla de patatas. ¿Qué ingredientes? ¿Qué? ¿Lo digo yo? Sí. Aguacate. ¿What? No, no. Coco. Patata. Cebolla. Huevos. Aceite de oliva virgen extra, a poder ser. Prensado en frío y de la oliva más buena. Y sal. ¿Cuánto tiempo tardaremos en hacer una tortilla de patatas? En media hora está hecha. Claro, la idea es que lo haga yo absolutamente todo en el vídeo. Que no me ayude en nada mi madre, solo mediante la voz y dándome alguna colleja. Yo pelo una y después te toca a ti, ¿vale? ¿Ya? Te toca a ti. Que digo yo que la idea es no llevarse la mitad de la patata cortándola, ¿no? Bueno, pero no está tan mal. ¿Nota del 1 al 10? Un 7. Va bien. Gracias, mamá. Aquí vamos a la cocina difícil. Mi que la tortilla tiene que salir para esta noche, ¿eh? No para mañana. Fernan, te prometo que si estás viendo el vídeo saldrá mucho mejor. Estoy entrenando por ti. ¿Así está bien? Sí, esa la vi. La cebolla, yo pelo una y tú otra, ¿vale? Uf, ¿la cebolla con lo que se llora? No, pero no te da tiempo. No te da tiempo. ¿Nunca os ha dicho vuestra madre, queréis de esto? ¿Quieres que te eche de esta comida? Y tú, no, de verdad que no quiero más. ¿A que tú eres así? La cebolla. ¿Qué hago? Esto es más fácil, va. Cuidado que te puedes cortar, ya, sentido. ¿Vale? Y ahora que me enseña haciéndolo bien. Ya, lo quitas mejor. Deja por Dios y por la Virgen María. Vamos. Bueno, importante que la tortilla de patatas, obviamente hay mucha gente que la prefiere con cebolla, que es como lo... ¿Qué palabra digo? Que hay gente que la quiere con cebolla y gente que le gusta sin cebolla, yo claro, no sé. Al final nosotros la vamos a hacer con cebolla, es lo más tradicional. A mí me gusta así, pero si os gusta sin cebolla, la podéis hacer sin cebolla. ¡Vamos que nos vamos! Patatita lavada, sí señor, dos cebollas lavadas y esto por aquí. Y venga, vamos rápido que se oxida. Mira. Y ¡wow! Ahora partimos la patata. Vale, si haces algo. Mira. Más, te prometo que me pego un cabezazo no, contra la pared. Escucha, yo parto una y tú otra, ¿vale? Está claro que a lo mejor en vuestras casas utilizáis técnicas diferentes entre todo lo que vamos a hacer, pero bueno, lo hacemos con todo el cariño del mundo, hay muchas formas de hacer todo. ¡Mamá, una pregunta! ¿Sería bueno que yo partiera un trozo de la patata pero si te... así y lo echara? No. ¿Qué pasaría si lo echo así? Porque esa tardaría más en freírse. Y queremos que todo se fría por igual. Claro. ¿Y cómo haces para no cortarte cuando llegas al dedo? En plan, ¿qué haces así? Frenar. En seco. Me encantan tus respuestas. Es como Alpha Sniper. Cuando me vayas a explicar algo, no hagas tú el intento de cogerlo porque es que ya no puedo más. Vale. En tres trozos, como he hecho yo con la... Tres trozos, ¿cómo es? ¿Por la mitad y luego...? Mira, yo te... Así para que lo veas. Primero, así... Escucha, es para que lo veas. Así y luego lo... Venga, lo haces tres trozos, como quieras. Pues así, y ahora sí. No, no te pueden salir unos tan finos y otros más gordos. Bueno, más o menos yo, todos iguales. Soy una máquina. Pero es más fácil si solo coges un trozo, no dos. Tengo que decir que las ten... ¿Esto qué mierda es? ¿Tú te crees que esto puede salir?
Cuidado con la tabla. Claro, claro, es que así yo calculo mejor, así yo tal. Las patatas. No, agüita, agüita. Esto hay que hacerlo con arte. Mira, mira, mira. Saco esto, amiga. Pero el agua fuera, ¿no? Ten cuidado. ¿No que hago así? Las escurro, vale, las no, muevo. Déjala un poco ahí en agua. Madre mía, ¿será que no vamos a lavar la patata tú? ¿Por qué se echa agua las patatas? Así sueltan el almidón. Y luego a la hora de freírlas se quedan más sueltas. Que las cocineras hacen así que parecen una tortuga. Mira. No, pero yo no lo hago tan rápido. Mira, mira, mira. Pero no lo hagas tan pequeño porque si no esa se va a freír antes, que está más o menos que sean iguales. Ok, 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 comienza lo bueno. Vale, hay que echar suficiente aceite para que se recubran todas las patatas. Porque queremos pocharlas. Pasamos las patatitas, esa que no se pierda, lo hacemos así un poco, ¿verdad que no? Y la seca un poco así por encima para que no salte al echarla al aceite. Cuanta más agua más salta. Pero así no se calan bien. No, es que me da cosa tocarlo con el papel. Esto lleva bacterias. Lleva el coronavirus. ¡No! Y ponemos todas las patatas que se cubran bien con el aceite, ¿no? Sí. Chicos, si yo estoy haciendo esto, cualquier persona, de verdad, da igual lo inútil que sea. ¿Oye? Se viene. Pero pon la sartén derecha bien en el fuego, que esté bien. Bueno, lo siento. Cualquiera de vosotros puede hacerlo. Mi novia sí que es verdad que tendría algún problema para... Ya, ahora tú en la cocina no eres muy buena, ¿eh? Bueno, te tengo a ti, que aprende bien. A ver, la patata tarda más en hacerse que la cebolla. Entonces, mucha gente lo que hace es pochar la patata y la cebolla por diferentes lados para que quede igual. Pero claro, tú, como he dicho, tienes técnicas ultra velocísticas y tienes más o menos el tiempo calculado en el que tiene que echar la cebolla para que quede igual de hecha que la patata. ¿Se me ha entendido algo? Bájale el fuego ya. ¿Ya? Sí. Mamá, ¿por qué? ¿Esto lo podemos tapar? Se puede tapar, pero no lo vamos a tapar. Porque queremos que se fría, no que se cueza. Ah, porque si no lo que es el vapor de agua se quedaría ahí y eso hace efecto calentorro, que le digo yo. ¿Cuándo echamos la cebolla? O sea, ¿tú cómo sabes cuándo echar la cebolla? ¿Qué es una intuición? ¿Un sexto sentido de cebolla? Pues eso pasa porque yo he hecho ya muchas tortillas. Entonces sé cuando hay que echarla. Así de sencillo. Ay, de verdad. Y a ver qué le decimos a tu colega este, a Fernando... Flo, tú le vas a hacer la tortilla de patatas. ¿Y él qué te va a hacer a ti? Simplemente pagará mucho dinero a la asociación, que ya es bastante. Yo pensaba que te iba a hacer también algo. ¡Echamos la cebolla! ¡Toda! Ay, papacito. Repartido, sin miedo, ¿no? Sin miedo. ¡Anda! Ahora la vamos a mover. Venga, vamos. Madre mía, eso, ¿cómo salió? Con alegría. Alegría para el cuerpo. Ahora le echas la sal y la mueves. Ahora le echo la sal con la cebolla. Tú vas a controlar la sal, que hay que echarle. Vale, claro que sí, si esto es lo que yo sé hacer. Tengo un coleguita que lo hace así, mira. Coleguita que hace así. No, David. Hace así y mira qué bien se salzona esto. Escucha, que a mí me gusta la cocina limpia, ¿eh? Y esas tonterías no me gustan. Ya, pero Nusret. Esas tonterías no me gustan. Nusret. O haces las cosas bien o me voy y te dejo aquí solo con la tortilla. Tú verás. ¿Va bien de sal así? Y sale un poco más. Vale, podemos intentar lo que queda del vídeo aquí. Ahora tienes que echar los huevos aquí. No se me da bien. No, y los bates. Cascar... Sí, yo te vi una vez que lo hacías con una mano. ¿Con una mano? Eso era Willy Rex en un vídeo. Vale, vale. A ver, voy a abrir esto. Ábrelo, ábrelo. A ver, yo voy a cascarlo, mira. Oye, casca algo para que parezca aquí chef profesional. Y una vez que lo hacías con una mano. Sí, yo me acuerdo una vez que eché un huevo y llené todo de mierda. Bueno, sí. ¡Que cae, que cae! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¿Pero cómo puedes cascarme los huevos, tío? Vale, voy a hacerlo con las dos manos y luego con una. Y si me sale bien, es... Es increíble. Ahí va, huevito. No quiero cáscara, quiero que salgas muy limpito. ¡Olé! ¡Sale bien, eh! Ahora voy con una, ya va. Chicos, una mano. Este es el bueno. Sinceramente, confiaba tan poco en que saliera bien con un golpe, me cago. Vale, ahora lávate las manos. Tú siempre dices que me lave mucho las manos cuando toco el huevo. Las manos siempre hay que lavártelas cuando tocas los huevos. ¿What? Con este tapo. No, es de secarse las manos. Vale, esto hay que sacarlo y escurrirlo. No, el aceite se lo vamos a quitar. ¿Cómo? Con una tapadera. Mamá, esa técnica es de gente que yo que sé, que... ¿A ti te gustan las tortillas que yo hago? Vamos a hacer lo que tú dices. Me duele la hernia, ¿eh? Vale, estás trabajando mucho. Yo no trabajo, yo juego a videojuegos. ¿Eso es trabajar?
¡Genshe! Bueno, mientras se hace la tortilla, está terminando de pocharse, os presento a mi amigo. Ella va a ser quien pruebe la... Eres un husky muy bueno, a que yo cocino bien. Dame un beso. ¡No! Vamos a probarlo, chicos y chicas, para ver si está ya. ¡No! ¿Está blandita? La patata quema, La patata cuando dice de quemar, quema, ¿Te he dicho que es doble? Hacerle caso, vuestra madre. Lo has tomado a gusto, ¿eh? De hecho, estoy pensando en dejar YouTube y hacerme cocinero. ¿Te sentirías más orgullosa? Igual. Yo me siento orgullosa, haga lo que haga, David. ¡Ya! La tortillita que va a salir. ¡Arriba España, coño! ¡Arriba! Eso está, el aceite se lo quito yo. El aceite se lo voy a quitar. No, se lo voy a quitar yo. El aceite se lo voy a quitar yo. Porque yo te voy a decir, tienes que poner la tapadera, tienes que torcer. No, pero ¿por qué no lo hacemos de la forma sencilla? Lo echamos en un colador y lo separamos en vez de hacer malabares del Circo du Soleil. Porque así es más sencillo, es más fácil. Es que yo, esto me parece el malabar. O sea, vale, ya está, me toca, venga, para casa. Espérate. Porque esa cara absoluta. Espérate, que quiten más. Es absolutamente. No hace falta echarlo. Ya, me toca. Vale. Joder, de verdad, ¿qué te crees? ¿Que yo no sé hacer eso? Mira. ¡Andresito! Bueno, no sabía que hacías aquí un vídeo de cocina para aquí. Hostia, cómo pesa esto, chaval. Impresionante set de grabación que tenemos aquí montado. Me cago en la puta. Estoy haciendo tortilla de patatas. No quiero ir a un... ¡Ah! Es que mi madre utiliza técnicas legendarias para quitar el aceite. Mira, déjala saltar aquí. No lo voy a hacer. ¿Qué le va? Está tirando la cebolla. ¡Ah! Ay, mía, David. Yo me voy. ¿Quieres intentarlo tú, Tito? Yo cocinar no. ¿Puedes probar la tortilla ahora después cuando lo termine? Sí, me voy a cenar. ¿Con quién? Con mis amigos. Pero si yo estoy aquí. Otros amigos que tengo, tío. O sea, César, deja tu amigo. Venga. Ahí está. Mira qué sencillo que es. Sí, me parece, yo de verdad que he visto cosas sencillas en mi vida, luego el mecanismo de un botijo y luego echar el aceite así. La verdad me parece de lo más sencillo que he visto. Me parece sencillísimo. Fernando Flo. Mira, no te vayas, que quítale fuerza, para la puta sartén. Si eso va a ser una mierda de tortilla, si hay dos patatas. Pues no parece que ha echado ahí 6 o 7 patatas. Mira cómo tiemblo. Vale, yo... Que me pegue, de verdad. Parece un vídeo de terror. Vale, he visto gente que dice que hay que echar el huevo y la tortilla aparte y dejarlo reposar 5 minutos. Se puede hacer, pero así se hace más rápido. Claro, si aquí hacemos una tortilla para... Oye, que se pampita, ¿no? Échaselo por todo el huevo, ¿eh? Por todo, chicos. Te está gustando, te está gustando, te está gustando, te está encantando. Muy bien. Uy, ya viene. Eso aquí, esperado. Ahora, muévela un poco con la esta. Pero así, mira. Así solo, no tienes que darle la vuelta todavía. Lo mueves así. Vale, claro. Le da la vuelta porque no ha cuajado, ¿no? No puedes todavía. Va cuajando, por abajo, sí. Me da miedo. Mira, ahora ya hay que hacer así. Se le da una primera vuelta. Así, ¿vale? Y esta parte, hazla tú. Venga. Pero yo he visto gente que no le da esta vuelta. Y entonces es como cuando en el centro se le queda súper cremosa. En el centro se tiene que quedar cocida, ¿vale? ¡Ya! ¡La regla de la mamá! Una vez que la da la vuelta, mira, entonces la pones bien, la pañas bien. Forma de tortilla, ¿no? Sí. ¿Y puedo hacer en realidad una tortilla de patatas que sea un triángulo? Según la forma que tenga la sartén, claro. No hago nada, tío. Me siento como la sartén. Sí, pero yo lo estoy haciendo sartén, para que tú lo veas. Mira la sartén. Primero, la sartén y hace ahora, más que yo. Mira, yo le voy a dar una vuelta para que veas cómo es. Y ahora después te la das tú. Ya sé por qué fui youtuber. Fue porque mi madre nunca. No, nació en la época equivocada. ¿Vale? Ponerla ahora se la das tú, ¿vale? La vuelta. Vale. Cógela bien porque ahora se te puede caer. Venga, vamos, pa' la tapadera. No, ponle la tapadera. David. ¿Lo puedo hacer así? No. ¿Así no, se que, puede? No, que la rompe. ¿Así se puede hacer? Se puede hacer, pero no que la rompe. Esto, la madre que me... Pero que no pesa, David. Bueno, no pesa. ¡Que no! ¿Qué haces? Vale, que gracias. Pon la tapadera. ¡No! ¡No me grites! Pon la tapadera. ¡Joder! Es el final del video. ¡No es así! Así. Espérate. Si no la sujetas bien de aquí. Ya sabes que se te cae la tortilla. ¿Qué si me va a caer? Venga, vale. La tontería, mira, golpe de muñeca. Ya verás. ¡Ay, que se te cae! Madre que me parió, tía. Soy un p***. Ponla aquí, échala, David. Me ha roto la tortilla, este. Qué vergüenza de verdad. Qué vergüenza, señor.
Yo juego al tenis, tengo defectos. Fernando Flor, la próxima tortilla la hago yo sola, ¿eh? Porque, ¿Te acuerdas cuando yo cuando ahora para sacarla, la cojo otra vez, le doy la vuelta y la echo, pero no hace falta, ya con la sartén la echo. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que iba a hacer la tortilla con forma de triángulo? Casi. Ahí, ¿eh? No, pero así no, sale aquí a la gente. Venga, mira, yo quería que saliera aquí redonda, bonita, y mira lo que ha hecho David. Ahora la culpa es mía, de toda la tortilla. ¿Qué quieres? ¿Que sea mía? Chicos y chicas, esta es nuestra obra final, tortilla de patatas española. ¿A ti te da esta tortilla en un restaurante? ¿Qué nota le das? Un 3. Si vas a hacer tu opinión por lo que viene siendo la apariencia, raro, ¿eh? Lo importante es el interior. Y por eso voy a llamar a los catadores. ¡Catadores! Solo hay un catador, pero es el mejor catador del mundo. Si me parece que está mala, lo diré. Tu opinión va a ser la más sincera. Sí. Cuidado que quema, ¿eh? Pilla de esta, bro. No, esa no, esa no. O sea, no que le pongo un 0. A ti te si está chusa, la culpa de él. Que la sale. Sobre un poquito, marrón. ¿Vale? Para, sopla. Yo creo que quema todavía, no. Para. Cuidado. No, yo creo que quema mucho. Sopla un poco, la última. Me he comido cosas muy calientes. Ahora por aquí. Cosas muy calientes. A ver, ¿te vas a la lengua? Me he comido cosas de dedos. Gracias, A ver, voy a probarla yo. Vale, pruébala tú. Y demos una nota a la vez. Vale, decimos una nota a la vez. Sí, me doy la Ahí está cambiando. No sé, me ha rayado. La segunda me ha rayado más que la primera. ¿Has rayado? ¿Tú también, claro? ¿Tú también? ¿Pero qué quieres? Que la pruebes y tú también das notas. Tú eres la protagonista del show este. Me recuerda a Masterchef, vamos a ver. Madre mía, está a punto de llorar. 1, 2 y 3. 6. ¿Cómo? ¿Qué? Muy bajo. ¿Ha dicho un 3? ¿Un 3? ¿Ha dicho un 6? ¿Un 3? ¿Hemos dicho un 6? ¿Hemos dicho un 6? Como se nota que somos los que pasamos hambre en esta casa y no se ha cocinado en la puerta bien. Después de un 24 horas de directo, lo y riendo, esto es un 10. Bueno, chicos, pues vamos a dejar el vídeo más raro de la historia de mi canal aquí. Me gustaría que probarais vosotros mismos a hacer tortillas y me enviarais fotos y la nota del 1 al 10 de vuestro padre o vuestra madre. Porque no todo es la forma y el aspecto. Gracias a todos. ¿Cómo se llamaba el chico este de Canadá? ¿De El Salvador? Fernando Flo. Fernando Flo. Allá que voy. ¿Qué nota le das, Maya, a mi tortilla? Nota